comprarme. No vuelvo a ir. Te bravito. No vuelvo a ir sin ti, mi amor. Yo puedo aguantar muchas cosas. Yo puedo ir un 24 de diciembre a la bahía. Puedo ir a hacer la fila del banco un día de quincena. Puedo inclusive escuchar a mis panas ofreciéndome por el teléfono un multinivel. Pero pasar tanto tiempo sin ti me parece un castigo. Mi amor, pero has comprado puros dulces, cerveza y galletas. ¿Ves lo que pasa cuando no me acompañas? Soy un tonto. Pero eres mi tontito hermoso. Bueno, la verdad es que hice las compras mal a propósito para que me acompañes la próxima vez. ¡Ay, qué popi! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ayúdame! ¡Qué tu pesa! ¡Ay, Dios! Los esposos de ahora no son como los de antes, ¿no? Mi papá podía solito cargar un tanque de gas, un bidón de agua, un saco de cemento sin pedir ayuda. Sí, pero yo no soy tu papá. Oye, ¿qué es esto? Papita, fritura, puro snack, ¿compraste? Es comida, pues. Sí, mi vida, es snack. ¿Dónde están los frutos secos, por ejemplo? ¿Y eso qué es? Para mi dieta. ¿Y el helado? ¿Me estás a dieta? Ay, pero es para calmar la ansiedad que me da hacer dieta, pues. ¿Y mis toallas? Ah, no. Esa sí no la compré. ¿Pero por qué? Porque no entiendo, mi amor. Es demasiado. Hay toallas con alas, sin alas, con perfume, sin perfume, de colores. No entiendo. Es demasiado. Con Wi-Fi compré la PCR. Yo mejor no compro. Yo como no comprendo, no compro eso. No, sí, no. Sí. La verdad, la próxima vez voy a ir sola. Tú eres un inútil. ¡Woohoo! Tú hiciste esto a propósito para no ir de compras, ¿verdad? Oye, eres un demorado. ¿Y qué es todo esto? Unos antojos ricos. Parece que vas a poner una despensa. Además, mira, mira, esto es... Esto es puro dulce. ¡Qué parece buenísimo! ¡Que se te sube el azúcar, Héctor! A ver, ¿y trajiste lo que te pedí? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sí, ¿dónde está el pepino? ¿Pepino? ¡No! ¡Esto es zucchini! ¿Y el apio? ¿Apio? Esto... A ver, el apio es más grande que el perejil. Y el perejil es lo último que trajiste cuando yo te pedí cilantro. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Por lo menos trajiste la leche? Eso sí, ¿ves? Completito. Despedido. Pero te pedí un litro. No. Tú me pediste 6. ¡No! Clarito. Me acuerdo cuando me dijiste. Me traes un litro de leche y si hay naranjas, me traes 6. Seis naranjas. Ay, qué feo es llegar a esta edad, ¿no? ¡Qué bruto! Sí, aquí no se desmiente a nadie.